Los residentes de Cracovia vivieron con miedo durante la década de 1960 por culpa de un vampiro que acechaba la antigua ciudad polaca en busca de víctimas para saciar su sed de sangre. Pero Carol Cott no era el mismo tipo de criatura de la noche que a menudo se asocia con los cuentos vampíricos del folclore o la figura inquietante de la película muda Nosferatu. Este vampiro de Cracovia era un maníaco que empuñaba un cuchillo y se aprovechaba de ancianos y jóvenes para satisfacer sus necesidades sanguinarias. Tan temerosos eran los ciudadanos que no se atrevían a susurrar el apodo que la prensa le dio al asesino, que pasó a ser conocido como el vampiro de Cracovia, nombre que sembró el terror a lo largo y ancho de la ciudad. Después de dejar dos mujeres heridas y una tercera muerta, el vampiro desapareció durante un periodo de 17 meses antes de reaparecer para cazar víctimas más jóvenes. Detenido en junio de 1966, Cott fue acusado de dos asesinatos y ejecutado por sus crímenes. La historia de Carol Cott no es simplemente la de un adolescente impresionable y torpe, confundido en un punto en constante cambio en la vida de un joven, sino la de un psicópata aberrante que representa sus retorcidas fantasías de violencia y asesinato. Es posible que Cott se convirtiera en la inspiración para el asesino en serie Lucian Stanyak, conocido como Red Spider, quien probablemente fue la creación literaria de un escritor de crímenes demasiado entusiasta. La pesadilla comenzó el 21 de septiembre de 1964, cuando ese día un asesino en ciernes intentó reclamar su primera víctima, aunque sin éxito. El objetivo de su ira era asistir a la iglesia ese día, y como más tarde se describiría a sí mismo en la corte, planeaba esperar en la casa de Dios a un anciano feligrés con un cuchillo escondido en su abrigo. «¡Qué molesto!», exclamó más tarde. «No apareció nadie». Fue solo cuando se iba, frustrado por su oportunidad perdida, que se encontró con una víctima ideal. Cuando Helen Velgen, de 48 años, entró en la iglesia, reparó en un joven que estaba en oración. Cuando ella se arrodilló para rezar, el joven sacó una bayoneta oculta en su chaqueta y se la clavó en la espalda. El maníaco apuñaló a la mujer varias veces en la espalda y, gravemente herida, se desplomó en el suelo en estado de shock. Su atacante se apresuró a salir de la iglesia creyendo que la mujer estaba muerta, pero la suerte quiso que sobreviviera. Cuando estuvo a una distancia segura y él mismo admitió, lamió la hoja para limpiarla de sangre. A pesar de sus heridas, la víctima pudo recordar que su atacante tenía un escudo rojo cosido en su chaqueta, lo que indicaba a la policía que era un estudiante de secundaria. Los detectives quedaron perplejos por el incidente, preguntándose quién querría dañar a un miembro de la comunidad que asista a la iglesia. El segundo intento ocurrió solo dos días después, el 23 de septiembre. Esta víctima potencial, Francisca Lewandowska, de 78 años, fue vista saliendo de un tranvía. Luego alguien la siguió y la apuñaló por la espalda en las escaleras que conducían a la puerta principal de su apartamento. Esto hizo que tropezara y cayera por las escaleras. El atacante pensó que su víctima estaba muerta y huyó rápidamente de la escena. Sin embargo, este ataque tampoco tuvo éxito. La anciana sobrevivió, pero nunca recuperó su salud por completo, ya que se rompió la columna y sus piernas quedaron paralizadas. Al igual que en el incidente anterior, la víctima informó a la policía que fue un joven quien la había atacado. Ambas víctimas dieron descripciones similares del hombre y la policía sabía que estaban buscando a un sospechoso cobarde que se acercó a sus víctimas por detrás y las tomó por sorpresa. Seis días después, el 29 de septiembre, el mismo joven volvió a atacar, solo que esta vez experimentaría su primera muerte. María Plichta, de 86 años, estaba en su iglesia local cuando un desconocido se le acercó por detrás mientras caminaba hacia la calle Hanna y la apuñaló. Esta vez el asesino le causó heridas importantes y antes de perder el conocimiento, la víctima logró susurrarle a una monja que su atacante era un joven. Tras el ataque, el asesino lamió la sangre de la hoja de su cuchillo. María Plichta murió al día siguiente. Mientras los médicos trataban de salvarle la vida, un joven visitó el hospital para preguntar por la víctima. Este curioso visitante era Carol Cott, de 17 años. Cott nació en Cracovia el 18 de diciembre de 1946 y pasaría toda su vida en la ciudad. Cracovia había sufrido mucho bajo la ocupación nazi de Polonia y sirvió como un lugar importante para el establecimiento de guetos judíos, desde donde los judíos de todas las edades fueron deportados a las cámaras de gas de los campos de exterminio. A diferencia de muchas otras ciudades polacas, Cracovia permaneció relativamente intacta durante la guerra y se salvó de la destrucción del legado histórico y arquitectónico de la ciudad. Al final de la Segunda Guerra Mundial, con los invasores nazis expulsados,
Los residentes de Cracovia pasaron de una fuerza de ocupación a otra cuando el ejército rojo soviético entró en la ciudad el 18 de enero de 1945. Con el nuevo gobierno de la República Popular de Polonia, la ciudad estaba bajo completo control político y los ocupantes stalinistas comenzaron la conversión de Cracovia de una culta ciudad de aprendizaje a un complejo industrial. Fue a partir de este paisanaje cambiante que Karol Kot vino al mundo. Su padre era ingeniero del ejército polaco y su madre ama de casa. Ambos provenían de familias bien educadas y brindaron a sus hijos una buena educación. Fue criado junto con su hermana, 8 años menor, por su madre desempleada, que era activista de la Liga de Mujeres. Aparentemente, Kot era un buen estudiante y tuvo una educación temprana sin incidentes, hasta que fue cuando experimentó lo que podría llamarse un momento que le cambió la vida. Un día, en un viaje familiar a Pszczyn, un pueblo en el sur de Polonia, entró a un matadero local, donde los propietarios le permitieron ayudar en la matanza de animales de granja. Para su sorpresa, vieron con desconcierto cómo el niño bebía de una taza sangre caliente de los animales recién sacrificados. Fue el comienzo de lo que se describiría como un comportamiento extraño. Y no fue el único, puesto que Kot comenzó a exhibir una actitud perturbadora al ser descubierto abusando del gato de la familia. En su tiempo libre, el escolar se divertía matando pequeños animales como ranas, pollos y cuervos antes de centrar su atención en presas más grandes como terneros. Sirvió como un escape de las burlas de sus compañeros, quienes lo llamaban Lolo, Pairo, Al Capone, informante e incluso maníaco sexual debido a su hábito de manosear a sus compañeras de clase. En esa etapa de su vida, estos animales parecían ser suficientes para saciar su floreciente sed de sangre. Comenzó a desarrollar un interés por la historia y, en particular, se convirtió en un estudioso entusiasta de la historia más oscura de Polonia durante la ocupación nazi. Cuando era niño, visitó Auschwitz, el campo de exterminio donde fueron asesinados millones de judíos. Estaba, en sus propias palabras, asombrado por la organización y la idea de un campo de concentración, y manifestó el deseo de haber nacido en esa época para poder haber servido en uno. Muy pronto, su interés morboso por lo macabro no se limitó a ensoñaciones. Aprendió karate y lanzamiento de cuchillos con la esperanza de que estos pasatiempos lo ayudaran con su aspiración de alistarse en el ejército. En su adolescencia, Kot trató de inscribirse en la universidad, pero no logró que alguna lo aceptara. Con el tiempo consiguió una plaza en la Escuela Técnica de Energía de Cracovia, donde los profesores lo consideraban un buen estudiante. Durante su tiempo en la escuela secundaria, se unió a un club de tiro y rápidamente se convirtió en el alumno estrella de su entrenador, y en un corto espacio de tiempo ocupó el 10º lugar en la categoría juvenil polaca de este deporte. El técnico incluso le dio el puesto de adjunto de asuntos económicos del club, permitiéndole llevar las llaves del almacén de armas y municiones. «Podría matar a Cracovia entera», le confió a un periodista después de ser detenido. Usando un rifle de aire comprimido que guardaba en la casa, Kot solía disparar a la carne que su madre había comprado para la cena, solo para probar el poder de la bala. El entrenador confió en Kot e incluso le invitó a su casa para enseñarle a su pequeño hijo a ser como Karol. Después de que se dictara su sentencia en julio de 1967, Kot dijo: «Cuando leí el expediente de la investigación y vi una carta del entrenador al Ministerio de Justicia en la que protestaba contra mi arresto, me reí sinceramente. Sé que su hijo estaba en mi lista de ejecución». Se desconoce si Kot decidió no asesinar al hijo de su entrenador o si fue atrapado antes de que pudiera llevar a cabo este plan. Más tarde, cuando finalmente se dio cuenta de que su alumno favorito era realmente el responsable de cometer los delitos que se le imputaban, el entrenador envió a Kot una carta llena de indignación y pesar, en la que le pedía que le devolviera su placa de deportista, explicándole que era indigno del título de atleta. Continuó albergando una fascinación por la historia de los campos de concentración nazis y les dijo a sus interrogadores después de su arresto: «Soñé con asesinatos en masa, en cámaras de gas, redadas, división de personas. Quería asesinar a todas las mujeres». Le gustaba coleccionar libros de texto médicos sobre anatomía humana y toxicología, y tenía conocimientos de medicina forense. «¿Sabías?», le preguntó casualmente a su interrogador policial, «¿que la forma más fácil de llegar al corazón es por la parte de atrás?». En casa, la vida fue difícil para su hermana menor. Cuando sus padres no estaban, él abusaba física y mentalmente de ella. Después de un día decepcionante en el campo de tiro, él la golpeaba para aliviar su frustración con cualquier cosa, desde una correa de mano hasta un cinturón e incluso con una percha. Una vez casi le sacó un ojo. Cuando ella lloraba, la encerraba en una habitación.
Fue en septiembre de 1964, a la edad de 17 años, cuando Cott comenzó a cazar presas más grandes que animales pequeños. Después de dos ataques fallidos, finalmente cobró la vida de María Plichta, y tan rápido como había comenzado su alboroto, se detuvo. Mientras la policía buscaba al vampiro de Cracovia, Cott detuvo momentáneamente su ola de asesinatos e intentó una forma distinta de reclamar víctimas. Experimentó con una variedad de métodos diferentes, como usar veneno y fuego. Adquirió algo de arsénico y comenzó a frecuentar bares populares los fines de semana, como Pretz y Blocknig. Allí tomó una botella de vinagre del mostrador y cuando estuvo seguro de que nadie miraba, la roció con arsénico, con la esperanza de que alguien más tarde lo usara y se envenenara. Pero por suerte, nadie lo hizo. A menudo dejaba botellas de cerveza o refrescos envenenados con arsénico al aire libre en estos lugares populares, pero nadie bebía nunca sus mezclas venenosas. Una vez intentó algo similar con una joven que le gustaba en la escuela, tentándola con una botella de cerveza envenenada que dejó en su puerta. En otra ocasión, Cott vertió una gran cantidad de arsénico en la bebida de un compañero de clase, pero el niño notó un olor sospechoso y se negó a beberlo. Durante su juicio en el verano de 1967, testigos expertos testificaron que la cantidad de arsénico utilizada por Cott era suficiente para matar a cualquiera que ingiriera la bebida. A pesar de su popularidad entre el personal docente de la escuela, Cott no era tan querido por sus compañeros de clase. Tranquilo y retraído, era casi morbosamente tímido. La única persona en la que realmente confiaba y que trataba de entenderlo y sentirse cómoda en su compañía era Danuta, una chica mayor de su club deportivo y estudiante de la Academia de Bellas Artes. Cott le confió todos sus secretos y aspiraciones, pero ella inicialmente no tomó en serio sus tendencias sádicas. Durante el periodo en que su actividad criminal se calmó, Cott hizo un viaje a Tyniec en 1965, durante el cual intentó asesinar a su amiga Danuta, poniendo un cuchillo en su garganta. Su reacción a este ataque probablemente le salvó la vida. Se había reído de Cott antes de explicar con calma que si la mataba, él sería inmediatamente el principal sospechoso. Cott también planeó otros cuatro asesinatos, todos sin éxito, e incluso perpetró varios actos de incendio provocado, todos los cuales resultaron fallidos. Siempre le había fascinado el fuego y desarrolló este interés al tratar de incendiar una casa. Sin embargo, cuando volvió para ver cuánto daño había hecho el fuego, se sorprendió al descubrir que ni siquiera había humo. En el sótano de otra casa prendió fuego a unos trapos y papeles sueltos, una vez más sin éxito. Más tarde trató de prender fuego a un inodoro de madera en el campo de tiro, pero un cuidador se dio cuenta y logró apagarlo. A pesar de intentar estos diferentes métodos, lo que Cott realmente disfrutó fue usar un cuchillo, y su pasión por la sangre pronto resurgió en febrero de 1966. Fue durante el invierno de ese año que Cott le confió a su amiga Danuta que encontraba placentero infligir heridas. Esta confesión luego se volvería muy útil para la investigación cuando Danuta planteó sus sospechas a la policía. Cott encontró a su siguiente víctima, Leszek Czalek, de 11 años, cerca del nevado Monte Kosciuszko, donde el 13 de febrero de 1966 se estaba llevando a cabo un concurso de trineo para niños. El pequeño Leszek fue derribado en un asalto frenético, con los expertos afirmando en el juicio que las heridas infligidas en el cadáver del niño pequeño habían superado con creces las necesarias para causar su muerte. Una vez más, el terror volvió a la ciudad, ya que la gente temía que el vampiro de Cracovia había regresado. Algunos residentes comenzaron a dormir con tablas de madera debajo de sus camisas para protegerse de las heridas de cuchillo. Al reclamar su segunda víctima, Cott estaba extasiado y disfrutaba de su éxito criminal. Cuando los periódicos publicaron una fotografía del joven asesinado por el vampiro de Cracovia, se alegró tanto que corrió hacia su mejor amiga del club deportivo Danuta y se jactó de que era su trabajo. Pero los más cercanos a él nunca lo tomaron en serio y sus padres nunca sospecharon que su hijo pudiera ser un asesino. Cott dijo más tarde que sintió una especie de emoción perversa y secreta al sentarse a la mesa de la familia, mientras que su padre resopló con desdén y comentó: «Solo un bastardo podría cometer actos tan atroces». Era Danuta, en quien confiaba más, y aunque más tarde sintió más lástima, se refirió a ella como su novia. Él le confesó su sed de sangre, y como ya comentamos anteriormente, una vez incluso le puso un cuchillo en la garganta para ver el miedo loco en sus ojos, algo que Danuta descartó como una broma de mal gusto. Pero cuando le reveló que tenía fragmentos de vidrio en los bolsillos con los que planeaba cortarla y luego plantarlos en su cuerpo para que pareciera un suicidio, ella se preocupó. Danuta lo convenció para ir a ver a un médico, quien simplemente lo envió a casa con algunas vitaminas. Sin embargo, Danuta no fue a la policía para denunciar a su amigo. Se negó a tomar en serio sus tendencias sádicas y creyó que Cott era solo un joven problemático, pero inofensivo.
aunque pronto cambiaría de opinión. Dos meses después, el 14 de abril de 1966, Kot estaba sentado en unos escalones fuera de un edificio de apartamentos en la calle Hanna, en Sobieskiego, esperando a su próxima víctima, cuando una niña de 7 años, llamada Malgosia, bajó las escaleras para recoger cartas del buzón. Kot la agarró y le dio 8 puñaladas en el estómago, el pecho y la espalda. Sin embargo, las personas que pasaban acudieron a su rescate y ella sobrevivió. La joven podía recordar poco sobre su atacante, excepto que llevaba un pañuelo blanco. Después del ataque, Kot fue a una estación de policía para extender su licencia de armas y luego regresó a casa para cenar. 4 días después, Kot regresó a la escena del crimen y le preguntó a su madre el nombre de la víctima. Después de varios ataques, la policía ahora estaba bajo una enorme presión para encontrar al culpable y los detectives ampliaron su investigación, aumentando el número de patrullas policiales en Cracovia, mientras que los oficiales recibieron instrucciones de prestar atención específica a cualquier joven que se comportara de manera normal. Los investigadores que trabajaban en el caso descubrieron similitudes entre los ataques. Según el testimonio de las víctimas sobrevivientes, se creía que el asesino siempre actuaba solo, elegía víctimas más débiles que él y atacaba rápidamente infligiendo cuchilladas en el abdomen y la parte superior de la espalda. Además, la policía no creía que el motivo de los ataques fuera el robo, ya que el perpetrador nunca habló con las víctimas y nunca les quitó ningún artículo. A pesar de que los investigadores sabían que el atacante era un hombre joven, todavía no pudieron encontrar a sus sospechosos. Se entregó a la policía un informe de un taxista que había descrito con precisión a Kot. Sin embargo, las autoridades comunistas polacas lo consideraron poco confiable, dado que fue proporcionado por un representante de la llamada Iniciativa Privada, quien afirmaron no se podía contar con él como un testigo creíble. A medida que la noticia de esta última víctima se difundió por toda la ciudad, la amiga de Kot, Danuta, comenzó a sospechar que él realmente era el vampiro de Cracovia. Dudó por un momento, creyendo que era inocente. Sin embargo, sus relatos de los ataques eran tan detallados que creyó que no podían ser producto de una imaginación enfermiza y decidió denunciar sus sospechas a la policía. Poco después de graduarse de la escuela, Kot fue arrestado el 1 de junio de 1966. Los oficiales que llegaron al apartamento de Kot se sorprendieron cuando se encontraron en la puerta con un joven amable y educado. Dado que había transcurrido tanto tiempo entre el último ataque y su captura, existe la teoría de que la policía retrasó deliberadamente el arresto hasta después de sus exámenes finales. El hecho de que Kot pasara sus exámenes podría ser usado en la corte para demostrar que su cordura y capacidad mental no se habían visto disminuidas al llevar a cabo sus crímenes. Después de un intenso interrogatorio, Kot fue acusado de 2 cargos de asesinato, 10 intentos de asesinato y 4 casos de incendio provocado. Inicialmente, Kot negó todo, pero cuando se enfrentó a sus presuntas víctimas, confesó y comenzó a hablar con orgullo sobre sus logros. Cuando estaba en presencia de una de sus víctimas sobrevivientes que lo reconoció, Kot dijo: «Tu memoria es buena. Ven aquí para que pueda acabar contigo». Recreó algunos de los crímenes ante los investigadores, mostrándoles cómo sostenía su cuchillo y la forma en que se acercaba a sus víctimas mientras sonreía a la cámara a la vez que le sostenía un cuchillo a una mujer joven que ayudaba en la investigación. Bajo custodia se sometió a una variedad de pruebas psicológicas para comprender mejor su estado mental. Los fiscales acumularon 8.000 páginas de pruebas en 18 volúmenes y se designaron numerosos testigos expertos para descubrir la causa del comportamiento psicópata de Kot. Aprendieron que Kot había mostrado inclinaciones extrañas desde su niñez, junto con un interés morboso por la muerte. Después de una serie de observaciones y exámenes psicológicos, los médicos fueron unánimes en su diagnóstico de que estaba completamente cuerdo y podía ser juzgado y enfrentar todas las consecuencias de sus acciones. Cuando se le preguntó en una entrevista si conocía la noción de que el asesinato es un crimen y una mala acción, Kot explicó sus estándares morales. Los hombres malos, dijo, eran los borrachos y los que se juntaban con prostitutas. Según Kot, lo que determina la idoneidad moral de las acciones humanas es el hecho de que aporte una satisfacción individual y un sentido del deber cumplido. A sus ojos, él era solo un asesino y no intrínsecamente malvado. Como explicó, el sufrimiento es belleza, e infligir dolor y sufrimiento a alguien es una obra de arte, y agregó que no todos pueden hacerlo. Incluso llegó a sugerir que podrían dejarlo en libertad con el fin de eliminar a las personas indeseables como un servicio a la sociedad. Durante el tiempo que estuvo bajo custodia, mientras reflexionaba sobre su destino, Kot comentó: «El placer que sentí cuando el cuchillo cortaba la carne, es imposible describir el sentimiento. La experiencia vale la pena la horca». Acusado el 3 de mayo de 1967,
Cott dio un testimonio muy detallado de sus crímenes ante el tribunal, junto con muchos de sus planes que aún no había logrado llevar a cabo. Estos planes que reveló eran tan extremos que el tribunal le hizo callar. Durante todo el proceso, Cott no mostró ningún signo de contrición o remordimiento. Al contrario, se mostró relajado y parecía ajeno a la posible sentencia que podía recibir. El juicio despertó gran interés entre el público, que exigió que recibiera la pena de muerte. El tema más polémico presentado en el juicio fue la evaluación de su estado mental en el momento de los asesinatos. Se consultó a dos equipos de expertos sobre el asunto, cuyas opiniones sobre la cordura de Cott diferían. Los expertos forenses de Cracovia encontraron que Cott era el ejemplo clásico de un psicópata, con una desviación de las normas de temperamento, impulso y carácter, junto con una falta de emotividad superior. Presentaron ante el tribunal que Cott era un asesino de cordura limitada que no podía adaptarse a las normas sociales. Mientras tanto, los psiquiatras creían que Cott era consciente de los efectos nocivos de sus acciones y hasta cierto punto incluso podía controlarlos. El hecho de que pudo abstenerse de atacar bajo ciertas circunstancias apoyó aún más su teoría de la cordura general de Cott. Durante las visitas a las escenas del crimen y durante las audiencias judiciales, Cott sonreía y parecía un chico bondadoso. Cuando se presentaban ante el tribunal armas o descripciones detalladas de sus crímenes, sonreía visiblemente y parecía feliz. En consecuencia, el tribunal confirmó la opinión de los expertos psiquiátricos y el 14 de julio de 1967 encontraron a Cott culpable de asesinato, condenándolo a muerte. Debido a este veredicto, perdió sus derechos ciudadanos. Como Cott solo fue condenado por el asesinato de Leszek Czalek, de 11 años, sus abogados presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo el 22 de noviembre de 1967 por responsabilidad disminuida. El tribunal tomó en consideración el testimonio de los expertos forenses junto con la corta edad de Cott y anuló la sentencia de pena de muerte y, en cambio, condenó a Cott a cadena perpetua. Sin embargo, el fiscal general de la República Popular de Polonia tenía derecho a revisar la sentencia y el 11 de marzo de 1968 volvió a convocar al Tribunal Supremo. En esta ocasión, Cott fue condenado a muerte en la horca. La sentencia de la Corte Suprema se basó en el cruel asesinato del niño de 11 años y el intento de Cott de matar a la niña de 7 años, afirmando: "Teniendo en cuenta los seres indefensos, su cinismo y falta de remordimiento, el único castigo correcto es la pena de muerte". La sentencia se llevó a cabo el 16 de mayo de 1968 y Karol Cott, el vampiro de Cracovia, fue ejecutado en la horca. Algunas fuentes describen cómo después de la ejecución, una autopsia de Karol Cott mostró que había estado sufriendo de un gran tumor cerebral no diagnosticado previamente. Sin embargo, el escritor e investigador Przemyslaw Szewczuk cuestiona este hecho en su libro. Según el autor, no se practican autopsias a los condenados a muerte. Además, se desconoce la existencia de documentos oficiales que confirmen que se realizó una autopsia a Karol Cott. La leyenda del vampiro de Cracovia perdura y hoy existe como una celebridad menor en Polonia. Y aunque los residentes mayores alguna vez vivieron con miedo de una criatura vampírica de la noche, es la generación más joven la que se ha cautivado con la fascinación por sus fechorías. Para los turistas mayores de 18 años, se puede disfrutar del Cracovia Macabro, un recorrido a pie gratuito por las escenas del crimen asociadas con Karol Cott. A pesar de este renovado interés por Cott, el dolor y el sufrimiento que causó nunca se podrán olvidar. Y al igual que los nazis que tanto admiraba Cott, se le debe recordar como una advertencia de la historia. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.